Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros una utilidad más que podemos darle al comprobador de diodos LED que ya os mostraba en un vídeo anterior. Aquí abajo os pongo el link. Y nada, el comprobador, si le aplicamos una toma de mechero con salida de 5 voltios, la típica utilizada en automóvil para dar alimentación a alguno de los aparatos que tengamos o algún teléfono, pues nada, lo dicho, si aplicamos la toma de mechero del vehículo, podemos alimentar el aparato y por lo tanto podemos realizar la misma función que realizamos vamos en casa, la podemos realizar en el vehículo. Puenteamos las puntas, vemos que el comprobador funciona, por lo tanto en el vehículo nos puede ser útil, por ejemplo, para comprobar fusibles, tal como veis, nos puede ser útil para comprobar bombillas que tengamos del coche que posiblemente puedan estar fundidas. Comprobamos un circuito y el otro circuito de la bombilla, esta estaría en buen estado. Podemos comprobar bombillas de doble filamento, un filamento y el otro filamento, buen estado. Y ahora vamos a comprobar, por ejemplo, una bombilla que tiene uno de los dos filamentos fundidos. ¿Cómo sería esta? Un filamento en buen estado, tal como vemos, pero el otro filamento está fundido. Por lo tanto, una utilidad más que podemos darle al comprobador de diodos LED que ya os mostraba en un vídeo anterior. El mismo es básicamente lo mismo que he realizado con otros dos comprobadores realizados con material de reciclaje, uno realizado con una bombilla de 12 voltios y el otro realizado con un diodo LED. Ya digo, son comprobadores que en el coche, en caso de no tener un polímetro, un voltímetro o un ohmómetro, nos pueden ser de utilidad, por ejemplo, para comprobar el estado de fusibles y el estado de bombillas. Pues nada, espero que os sirva de utilidad, que os animéis a seguir viendo los vídeos, que os suscribáis, cosa que es bastante importante. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos. Repara tú mismo.